¿Te has enterado de lo último de Pepsi? Me imagino que sí. Resulta que han dado un giro a su imagen y han cambiado su logotipo, su packaging y su identidad visual. Y todo lo han hecho ellos solitos, sin ayuda de nadie. En este vídeo te lo cuento todo con pelos y señales. Y no solo eso, también me pondré a prueba y realizaré un ejercicio para tener una propuesta alternativa al nuevo logo de Pepsi. Este vídeo llega a ti gracias a Hostinger, uno de los mejores servicios de hosting y dominio económico y rápido. Si quieres echarle un vistazo y crear tu portafolio, solo tienes que hacer clic en el enlace que te he dejado en la descripción, seleccionar la duración que quieras contratar y en esta casilla de aquí introducir el código de descuento Marco Creativo. Aplicamos y listo. Ya tienes tu hosting más dominio a un precio súper rebajado. Una vez lo hayas contratado, entra en tu panel de control y selecciona el dominio con tu nombre. Solo tienes que comprobar que esté libre y ya es tuyo. Para crear tu portafolio tienes dos opciones, importarlo desde otro hosting o crear uno nuevo. En este caso, voy a crear uno nuevo y lo voy a hacer desde el creador de sitios de Hostinger, que es un constructor visual fácil e intuitivo. Podría crear mi portafolio a través de una plantilla preestablecida o utilizando un montón de módulos que tenemos disponibles. Vamos a hacerlo utilizando módulos y así diseñarlo a nuestro gusto. Voy a crear la página de uno de los proyectos del estudio, Asterisk. Voy a ir añadiendo los módulos que me vayan interesando para luego ir cargando las fotos y sustituyendo todos los textos. Y así es como vamos a ir configurando todos nuestros proyectos para tener un portafolio bien construido, rápido y con un diseño profesional. Tenéis el enlace con el código en la descripción de este vídeo. Muy buenas, Krakens, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Revisando Logos Famosos de Marco Creativo. Esta vez le toca el turno a Pepsi, que sí, que igual llegó tarde, pero más vale tarde que nunca. Por si no te habías enterado, la marca de refrescos más famosa del mundo, después de Coca-Cola, ha decidido cambiar su logo de este a este otro. Antes de empezar a analizar cada uno de los aspectos de este rediseño, vamos a conocer un poco más sobre la marca. Pepsi fue creada en 1893, cuando un farmacéutico llamado Caleb Bradham tuvo la genial idea de crear una bebida refrescante que aliviara la indigestión y nos diera energía. De hecho, originalmente se llamó Brad's Drink, la bebida de Brad. Vaya con el nombre. Pasaron 5 años hasta que se dio cuenta de que con ese nombre la verdad es que no llegaría demasiado lejos. Y en 1898 la rebautizó a Pepsi Cola, que por si no lo sabías, el nombre Pepsi proviene de la enzima pepsina, que es una enzima que se utiliza para ayudar a la digestión, y la palabra cola que nos conecta con el sabor. Bradham empezó a beber su bebida en su farmacia, pero pronto tuvo que trasladarse a un almacén alquilado para poder abastecer la gran demanda que tenía. Pero no todo fue un camino de rosas para Pepsi, y después de la Primera Guerra Mundial la compañía entró en bancarrota debido a las fluctuaciones del precio del azúcar, por lo que fue vendida a Charles Guth, el fundador de la moderna Pepsi Cola, que consiguió, gracias a unos precios mucho más económicos que Coca-Cola, revitalizar la marca. A lo largo de su historia, Pepsi ha innovado constantemente en sus productos y su imagen. Ha lanzado diferentes variantes como Diet Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Lime o Pepsi Max. Ha creado campañas publicitarias memorables como la de Pepsi Generation o la de Choice of a New Generation, con celebridades como Michael Jackson, Britney Spears o Beyoncé. Y ha sabido adaptarse a los gustos y preferencias de los consumidores de todo el mundo. Pero hay una cosa que Pepsi nunca ha podido conseguir, y es arrebatar el primer lugar a Coca-Cola. Aún así, Pepsi tiene todo mi reconocimiento por haber sabido aguantar el tipo durante más de 125 años de historia. Si nos fijamos en la evolución de los logos que ha tenido Pepsi, podemos flipar un poco, porque ha tenido muchos retoques a lo largo de los años, y a veces han sido sutilezas que no han aportado nada nuevo. Vamos a hacer un breve repaso. Empezaríamos por nuestro amigo Brad's Drink, un logo de la época sin más, pero bueno, funcionaba bastante bien. En 1898 apareció esto que no sé muy bien cómo catalogarlo. Es un lettering, pero parece que lo ha hecho un esquizofrénico con mala ortografía. De aquí el lettering iría mejorando poco a poco con sutilezas. Ese también es raro, este de aquí también es bastante raro. 1907 va mejorando hasta que en 1950 tenemos un lettering bastante bueno. La verdad es que este lettering está muy bien hecho. Es del estilo de Coca-Cola, es limpio, sencillo, legible. Se nota que lo ha hecho alguien que controla de esto. Pero eso sí, se parece mucho al de Coca-Cola. Yo no sé si era positivo
llamativo tener un logotipo muy parecido al de la competencia. Bueno, ya os digo yo que no. En 1951 aparece la chapa. La chapa que empezará a introducir dos colores, el rojo y el azul. En este caso tenemos una chapa en 3D y en 1962 se pasa esta chapa 3D a una chapa en una vista cenital donde cambia el logotipo completo de Pepsi Cola. Y ahora es una tipografía más anodina, una tipografía de palo seco, pero añade el color negro. En 1965 hay cambio de nombre a Pepsi y en 1969 se ve una evolución de logotipo bastante buena. Tenemos un logo mucho más sintético, que funciona mejor, sigue siendo muy legible y mantiene la forma circular con esos dos colores, el rojo y el azul. Vemos que en este logo sí hay una reinterpretación de los colores a tonos mucho más vivos, mucho más fuertes. En 1971 hay un cambio extraño, no sé muy bien cómo denominarlo. Aparece un trazo negro, no sé muy bien por qué. Y en 1987 esto se sintetiza. Pero bueno, hay que meter el símbolo de registro y como no cabía en ningún sitio, lo colocamos en el hueco de la P. No está mal, no pasa nada. En 1991 se saca el logo, se saca la palabra fuera del símbolo y se empieza a dar protagonismo a este símbolo. En 1997 empieza un poco la locura de los degradados, de las sombras, filtros de Photoshop. No aportaba nada en el momento, pero molaba mucho. Y en 2003 ya viene la locura del 3D. Todo es 3D, todo es relieve, todo parece que te va a dar una bofetada en la cara. Pero ojo, no te lo pierdas porque en 2006 ya es que meten hasta las gotitas del agua. Una auténtica flipada del 3D. 2008 es para hacérselo mirar. Cambian el símbolo, que es una de las piezas más icónicas de Pepsi, y cambian la tipografía y la palabra. Pasamos de caja alta o mayúsculas a minúsculas. Y tenemos una de las E's más raras y más feotas que he visto nunca. Quizás en otro contexto me encajaría, pero aquí se me hace todo sumamente raro. Y esta versión se cargó toda posibilidad de que el logotipo de Pepsi hubiera sido icónico y reconocible. Quizás era reconocible porque había un círculo y dos colores que se asemejaban. Pero ya está, la marca no ganó nada con este cambio. Es más, perdió $1 millón, que es lo que costó este rediseño. Pepsi, si no sabes qué hacer con el dinero, contrátame, que yo le doy un buen uso. Si nos tuviéramos que quedar con los rediseños más característicos serían estos de aquí. Vemos claramente de dónde han sacado la referencia para el rediseño de 2023 y es del logotipo de 1969. No quiero parecer un hater del anterior logo, pues no tengo tampoco demasiada afinidad ni conexión con la marca. Pero he de decir que este cambio de logotipo, sobre todo para los que veníamos del logo anterior, es la mayor ida de bola y fumada que ha existido en el mundo del branding. Y si no os lo creéis, podéis pegarle un vistazo al documento que creó la agencia de branding Arnell Group para justificar este cambio. Te va a explotar la cabeza. Os dejo el enlace al documento en la descripción de este vídeo. Si comparamos el anterior logo y el nuevo logo, vemos que hay un cambio valiente, del estilo de Burger King, mirando hacia la nostalgia y la cultura pop. Mantenemos la esfera clásica de Pepsi e incorporamos el nombre dentro, lo que sobre todo para packaging nos va a facilitar el reconocimiento. Y además consigue que nuestro logotipo sea más versátil, por poder aplicarlo sobre cualquier soporte sin demasiada complicación. Es verdad que el logo anterior visualmente resuena más simple y minimalista, sobre todo por utilizar únicamente dos colores y prescindir de la línea. En cuanto al color, recuperamos los colores y la viveza del logotipo de 1969. Y donde más se nota es en el azul, que se torna un tono más eléctrico y con cierto virado a violeta. Y lo que destaca es la incorporación del negro, que en este caso lo que aporta es mayor contraste al nombre, haciendo que gane protagonismo sobre el resto de formas. En cuanto a la parte tipográfica, evidentemente tenemos una mejor conexión del estilo tipográfico con la personalidad de Pepsi. Tenemos una tipografía más pop, fuerte y con movimiento. Pasamos de minúscula a mayúscula y añadimos detalles inclinados que aportan cierto dinamismo al resultado en caracteres como la P, la S o la I. Aunque el corte de la I me descuadra a nivel de diseño. Y es que ver la I de color negro con ese vértice tan puntiagudo me resulta agresivo y es un cierre a la palabra que no me deja demasiado buen sabor de boca. En reducciones perdemos algo de legibilidad con el nuevo logo. Si nos fijamos en el anterior, tiene una mejor legibilidad por dos razones. Los ojos de las letras, como la P o la E, son amplios, lo que hace que los caracteres sean más identificables. Y luego también tenemos un tracking o espaciado entre letras algo mayor, lo que también da claridad en cuanto a la legibilidad. Con el nuevo logo tenemos mayor peso y una estructura peculiar, sobre todo en las P's. Y es que se ha disminuido tanto el asta vertical que en algunos casos puede llegar a entenderse como una D de dedo. No creo que esto pudiera pasar, pero
Puede haber gente que lo confunda. Y en este caso, si os fijáis, el corte de la I llama poderosamente la atención. Y quizás es eso lo que querían conseguir, llamar la atención con esa I, que no está mal, pero a mí personalmente me resulta algo agresivo. Es verdad que para los que tenemos cierta edad, el logo de la derecha es más nostálgico, pero habrá muchas generaciones que solo hayan convivido con el logo de la izquierda. Y para esas generaciones más afines al logo de la izquierda, ¿cómo recibirán este cambio? ¿Como algo bueno o algo malo? ¿Quién es la agencia encargada de este cambio? Pues lo han hecho todo ellos, en sus departamentos internos. ¿Será que se han quedado sin dinero para pagar a un estudio externo? ¿O será que tienen tanto talento que no necesitan a nadie más? Sea como sea, el resultado es bastante interesante. Vamos a ver cómo ha justificado este cambio Pepsi. Pues para eso nos tenemos que meter en la web de Grupo PepsiCo. Lo primero es que el color negro se añade para mostrar el compromiso de Pepsi por el cero azúcar. Y aquí hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. Cuando generamos una pieza visual que combina determinados colores, cuidado con las asociaciones que nos puede generar. Porque, por ejemplo, en este caso, existen compañías petrolíferas que utilizan la misma combinación de colores. Así que ojo con este tipo de añadidos y cómo los fundamentamos. En un mundo cada vez más digital, el diseño revitalizado y distintivo introduce movimiento y animación en el sistema visual, desbloqueando más flexibilidad para que Pepsi se mueva entre espacios físicos y digitales. El movimiento y las animaciones, la verdad, es que son un punto. Pero hoy en día en redes sociales, ¿qué marca no añade animaciones? Ya sea en post, en stories, si es que está a la orden del día. De hecho, es esencial que como diseñadores, cuando estemos diseñando un logotipo, planteemos siempre cómo puede ser este animado, porque es que el cliente lo va a necesitar tarde o temprano. Este nuevo sistema visual saca lo mejor de la rica herencia de la marca Pepsi, a la vez que da un gran salto adelante para prepararlo para el éxito en un mundo cada vez más digital. Este nuevo sistema nos conecta con la herencia de Pepsi. Sí, eso es cierto. Es algo que muchas marcas están haciendo. Y creo que, sinceramente, tendríais que haberlo hecho mucho antes. Los elementos clave del diseño incluyen: el globo y la marca de Pepsi se unen para encajar en una variedad de entornos y enfatizar la distintiva marca de Pepsi. El círculo fusionado a la palabra hace que este sea más fácil de aplicar en diferentes soportes. Ok, una paleta de colores actualizada, introduce el azul eléctrico y el negro para aportar contraste, vitalidad y un toque contemporáneo al clásico esquema de colores de Pepsi. Dado el enfoque continuo de la marca en Pepsi Zero Sugar, el diseño aporta el color negro, lo que demuestra aún más el compromiso de la marca con Pepsi Zero Sugar en el futuro. El negro como conexión y compromiso por el cero azúcar en el futuro. Pues quizás es un movimiento interesante y os explico por qué. Debemos recordar que el logo es una piececita de un universo visual mucho más amplio. Si nos quedamos solo con el logo, no vamos a poder conectarlo nunca con ese concepto, ya que el negro en el logotipo lo único que aporta es contraste al nombre sobre el resto de elementos. Pero si nos fijamos en el universo generado, vemos que sí, que el negro es protagonista. Y aquí es donde entra la jugada de Pepsi. Marcas como Coca-Cola hacen uso del rojo, Fanta del naranja, 7-Up del verde, pero ahora Pepsi hará uso del negro. Y creo que es un movimiento muy interesante para posicionarse al lado del concepto cero azúcar y así diferenciarse del resto. Piénsalo un poco. Una nueva silueta de lata visualmente distinta que los héroes de la icónica Pepsi pueden como una marca accesible para todos, no entiendo nada. La silueta de la lata, que ahora veremos cómo la aplican. Lo de visualmente distintiva me raya. Yo no es que sea experto en latas, pero ¿qué tiene de especial esta lata? ¿Acaso tiene un diseño único? Yo solo veo una lata más. Pero bueno, esto es como todo. Al final veremos cómo el tiempo y el uso acaba asentando el concepto. Un tipo de letra moderno y personalizado refleja la confianza de la marca y la mentalidad sin remordimientos. Un tipo de letra personalizado algo más contemporáneo. Bueno, no sé si contemporáneo, pero sí más singular. El pulso característico de Pepsi evoca la ripa, pop y efervescencia de Pepsi Cola con movimiento. También aporta el ritmo y la energía de la música, una parte importante y continua del legado de Pepsi. El pulso que veremos en el vídeo presentación y que es algo en lo que se apoya la comunicación. Y que además mola bastante como recurso gráfico. Aunque entiendo que esto más que nada es un movimiento para conectar el logo con uno de los vínculos más importantes que ha tenido Pepsi a lo largo de su historia, la música. Vamos a ver el vídeo presentación de la nueva identidad visual. YouTube, no me desmonetices el vídeo, que lo estoy utilizando a modo informativo educativo, crack. Como vemos, el pulso es el gran protagonista y el eje narrativo
de esta presentación. Stickers para conectarlo con la cultura de las redes sociales. Visualmente es atractivo, rítmico, con estilo retro, pero con movimiento. Hay una cosa curiosa con el pulso, y es que en este caso es el gran protagonista. Podemos ver cómo queda aplicado en los camiones de reparto, pero en contraposición no se aplica en las latas, siendo este al final el producto o el soporte que más se ve. La sensación que tengo es que es un recurso poco homogéneo y con un corto recorrido. Aunque mientras voy pensando, se me ocurre que llevando el concepto un poco más allá, donde sí creo que lo pueden utilizar e impulsar bien, es en el formato spot o contenido para vídeo en plataformas como YouTube, Twitch, etc. Porque se podría utilizar en las animaciones de inicio y fin, transiciones, y ahí sí podemos ayudar a posicionar este recurso. Incluso podrían trabajar el audio branding para que todavía sea más fácil de identificar. En gráfica aplicada, viendo esta imagen, me recuerda mucho al look and feel de Burger King, pero mucho, mucho. Sobre todo porque Burger King empezó a utilizar fotografías de detalles de comida como muestra Pepsi en estos ejemplos. Interesante la incorporación de la lata como elemento icónico en comunicación. A ver si adivináis quién lleva haciendo esto desde hace mucho. Tic-tac, tic-tac. Coca-Cola. Solo que ellos lo hacen con la botella tan reconocible de cristal y Pepsi quiere hacerlo con la típica lata de aluminio. Esto me recuerda a la campaña de It's Toast de Lucky Strike. Y si no habéis visto las primeras temporadas de Mad Men, tenéis que verlas porque son la bomba. Y es que en aquella época todo el tabaco se tostaba, pero fue Lucky Strike los primeros en decirlo y en utilizarlo como un recurso publicitario. Y al final se acabaron adueñando de ese concepto. Y con Pepsi me pasa algo similar. Parece que quieren adueñarse del concepto de la lata y también del vaso con la cañita. De todas formas, es un camino interesante. Y aunque todos los refrescos utilizan latas, nadie hace mención de ello como un recurso de comunicación. Así que este también puede ser un movimiento estratégico muy interesante. Pero veremos con el tiempo si tiene resultado o no. Los colores utilizados en el universo mostrado son los tres colores, azul, rojo y negro. De momento la paleta se mantiene acotada y es algo que genera uniformidad, aunque me da la sensación que se queda algo pequeña para el mundo digital y redes sociales, donde al final ser plural y diverso es casi un requisito indispensable. La tipografía que utilizan para titulares y textos es una versión retocada de la tipografía Owners de Jeremy Michaels, que es una familia tipográfica muy amplia con muchos pesos y versiones que van desde la ultra condensada hasta la expandida. Lo que se han hecho es modificar esta tipografía y aplicar esa inclinación o corte en diagonal en algunos caracteres para conectarlo estructuralmente con el logotipo. Eso sí, la I en este caso no lleva ese corte puntiagudo del logo. En las latas vemos un cambio de concepto. Así como en el anterior diseño sí existían más colores y menos uniformidad en cuanto a la aplicación del logotipo, y teniendo al final pues todo un feeling algo más aburrido la verdad, con este nuevo diseño ganamos protagonismo para el logo, uniformidad en el diseño de la lata, y cuando el producto lleva fruta, en vez de fondear la lata con el color de la fruta, fondeamos en negro o azul y la fruta la colocamos a modo de patrón sobre la lata, lo que queda bastante bonito visualmente. Y es que teniendo un sistema es mucho más sencillo construir y afrontar nuevos diseños. Hostia, qué calor hace aquí. Por cierto, en este cambio hay un movimiento estratégico que hay que destacar. Así como Coca-Cola se mueve en una dirección cada vez más minimalista, Pepsi decide romper esa dinámica y escoger un camino diferente, lo que va a permitir separarse de su gran competidor y transitar su propio camino. Y esto tiene mucho mérito. Con respecto al favicon y la reducción máxima, me gustaría saber cómo lo van a resolver visualmente. Pero para final de este vídeo voy a proponer un favicon para Pepsi. Y ahora viene el ejercicio. Me gustaría plantear un cambio alternativo para el logo, ajustando algunos aspectos que, personalmente, yo hubiera resuelto de otra manera. Y este tipo de ejercicios nos viene genial a los diseñadores para plantear alternativas y no acomodarnos con la primera solución, buscando siempre puntos de mejora. Lo primero que voy a hacer es redibujar el logotipo para vectorizarlo. Al final he utilizado esta retícula. Me ha dado una división vertical de 18 partes y una división horizontal de 4 partes. 4 partes porque la onda con 4 partes sería
suficiente. Y para poder ajustar verticalmente la onda, me ha tocado dividirlo en 18 partes. Pero hay dos zonas donde no me he podido ajustar del todo bien siguiendo la retícula, porque entiendo que quizás han hecho algún tipo de ajuste óptico o algo. Pero ya que tengo la retícula hecha, pues yo lo voy a hacer con la retícula. Al final las ondas se me quedarían de esta manera. Las dos ondas utilizando este tipo de retícula sencilla. Lo siguiente que he hecho ha sido redibujar el texto. Trazar una serie de guías que me han permitido luego ir con la pluma vectorizando cada una de las letras. Para al final conseguir tener todas las letras de Pepsi vectorizadas. Ya lo tenemos todo vectorizado y voy a ajustar algunas cosillas. ¿Qué es lo primero que me ha llamado la atención? El tracking es tan pequeño, es decir, las letras están tan pegadas que en reducciones se me hace un poco de bola. Sobre todo en la zona de la P y la E se me pega demasiado todo. He decidido aplicar un poco más de separación entre caracteres para que en reducciones la palabra se lea algo mejor. Es muy sutil, pero simplemente va a mejorar un poco más la legibilidad. Lo siguiente es quitar el ángulo a la I. Yo sé que a muchos esto le va a doler, pero creo que funciona mejor y que resuena todo mejor dejándola ahí recta tal cual, sin esa inclinación, sin ese ángulo. Lo siguiente que he hecho ha sido darle un poco más de volumen a la onda. ¿Qué es lo que pasaba con la onda que ellos han conseguido últimamente? Y es que es tan sutil que en reducciones parece casi dos líneas horizontales. No se aprecia prácticamente esa onda. Así que lo que he hecho ha sido, pues, tocando los nodos, darle un poco más de volumen tanto a la onda de arriba como a la onda de abajo. Y lo que conseguimos en reducciones es sobre todo que la onda se perciba un poco mejor y no se pierda como está pasando aquí. El siguiente ajuste es dar un poco más de aire vertical a la palabra. Es decir, necesitamos un poco más de aire por arriba y por abajo porque me da la sensación de que está constriñendo la palabra y necesita un pelín más de aire. Así que lo que he hecho ha sido, pues bueno, mover hacia arriba un poco más estas dos ondas y recortarlas o interseccionarlas con la esfera que está delimitando el logotipo. Y así poder tener un poco más de aire por arriba y por abajo de la palabra. Pero siempre me fijo en las reducciones. Para mí las reducciones es importante. No sé por qué, yo tengo manía por trabajarlo todo siempre en formato un poco más grande y en reducciones para ver siempre que respira y que se ve todo correctamente. Pero todavía hay más cosas. Lo siguiente que voy a hacer es que ese aro blanco, que ese espacio alrededor del logotipo principal o de la esfera principal sea algo más grande. Y de nuevo me fijo en las reducciones. De alguna manera me da la sensación de que esta línea está constriñendo el logotipo, de que está encerrándolo o generando cierta presión que me agobia un pelín. Dándole un poco más de aire, respira mejor esa silueta, genera un poco más de claridad. Y por cierto, también he aumentado un poco el grosor de esa línea negra alrededor del logotipo. En este caso nos queda algo fina y aquí pues se percibe un poco mejor esa línea. ¿Y cuál es la siguiente regla que voy a proponer? Y es que sobre fondos de color no se añada esa línea negra. Está generando suciedad, está generando ruido. Fijaos en reducciones. Es que queda mal, no se ve, no se aprecia. Vamos a quitarla. Cuando estemos aplicando el logotipo sobre un fondo de color, esa línea negra desaparece. Se queda solamente la esfera blanca, que nos va a generar contraste y que se va a ver siempre perfectamente. Y para rematar, lo último que voy a hacer es eliminar el negro. Pero no voy a eliminar el contraste. Es decir, me interesa que la palabra Pepsi siga destacando sobre el resto de elementos. Así que voy a utilizar un azul muy profundo, muy oscuro, que voy a extraer de este azul de aquí. Le voy a quitar bastante brillo para llevármelo casi al negro, no va a ser negro, así que voy a seguir manteniendo ese contraste visual del logotipo nuevo de Pepsi, pero sin introducir el negro. Al final todo va a quedar mucho más armónico desde mi punto de vista. Y en reducciones quizás no se aprecia ese cambio de azul, por lo que la percepción va a ser la misma, solo que no añadimos el color negro y nos separamos un poco de esos logotipos de petroleras que hemos visto antes. Si comparamos el nuevo logo de Pepsi con mi propuesta, pues bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos retocado un poco la palabra, hemos aplicado un poco más de tracking, de separación entre caracteres, hemos quitado ese ángulo a la I, hemos pronunciado mucho más esa onda para que se perciba sobre todo en reducciones, hemos dado un poco más de aire a la palabra por arriba y por abajo, hemos ampliado la esfera blanca y también hemos quitado la línea que contornea al logotipo cuando este vaya aplicado sobre un fondo de color. Y sobre todo donde se nota un montón es en reducciones. Personalmente el de la derecha respira mejor, se lee mejor, el de la izquierda queda todo demasiado constreñido, hay una línea negra alrededor que no se percibe y que causa ruido. Creo que hemos conseguido un poco más de limpieza, legibilidad y armonía. Pero os he dicho antes, hay que proponer un símbolo para reducciones, un favicon para reducciones para Pepsi. ¿Qué es lo que yo haría? ¿Por qué no dejamos únicamente el símbolo y eliminamos la palabra? Lo único que tendríamos que hacer es acercar un poco
poco más las ondas y quedarnos con el símbolo tan reconocible de Pepsi. Y creo que es el momento de recuperarlo y de apostar por él. Y esta sería mi propuesta de ajuste para el nuevo logotipo de Pepsi. Que conste que este rediseño no es ni mejor ni peor que el que ha propuesto Pepsi. Únicamente es una alternativa más. Y es que el cambio de Pepsi me ha parecido oportuno, valiente y con decisiones estratégicas muy interesantes. Quizás el universo gráfico a nivel general le falta más exploración. O la parte donde aparecen los pósters en la pared. ¿Dónde quedan los titulares? ¿Dónde queda la expresión verbal de la marca? En Pepsi nos hemos quedado como en el punto de salida. Una semilla muy interesante, pero con mucho camino por recorrer. Así que veremos cómo explotan y amplifican este nuevo rediseño. Ahora ya sabes, la próxima vez que tomes una Pepsi, recuerda que estás bebiendo una parte de la historia. ¿Qué os ha parecido a vosotros este rebranding? ¿Hay algo que se me haya escapado o con lo que no estéis de acuerdo? Pues aquí abajo tenéis la caja de comentarios para expresar lo que queráis. Si os ha gustado, dadle like y compartid con vuestros amigos. Y si queréis agradecérmelo, podéis hacer clic en el botón gracias que encontraréis aquí debajo. Yo solo espero que seáis muy felices, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!